Muy buenas, señores y señoras. Ineficaces. Tenemos cajita japonesa nueva edición y se llama Battle Region. Combat. Natalia, es Battle Region. Lleva desde Battle que... De gente, desde que la compramos, lleva diciendo Battle Combat. Bueno, Battle Combat porque la ha dado ahora por ahí. Pero es que la primera vez que le dijo un nombre, le puso Battle Royale. <laughs> Battle Royale es una película de chinos. ¿Y este de dónde viene? ¿De China? No, ja bueno, bueno, de Japón. Bueno, a lo, a lo mejor no es de, chi no ¿Es es de, de China. Eh, eh, vamos a ponerlo de, de asiático. No los lo desconozco. Desconozco si eran coreanos, si eran japoneses. Lo desconozco. Pero. Eso no es lo importante de este vídeo. Por cierto, dejad en los comentarios si preferéis que eh, en vez de Battle Region se hubiera llamado Battle Royale o. o ¿cómo? Eh, ¿Cómo? Battle Combat. ¿A, a vuestra disposición os lo dejo. Vale, eh, nuestros pines. mira Mirad los pines aquí: Blastoise, un Pikachu y un Charizard con un Pikachu, ¿vale? Eh, vamos a darle caña. Eh, bueno, la, la cajita la verdad es que viene muy chula Barboach, eh, Roserade Y Cleavor La evolución de Scyther en, en Pokémon Arceu eh, Bueno, aquí vemos más arte Oye. Le Oye, el Oye, este el Quilfish este, el nuevo Y eh, los tres, las tres formas Isui y Isui y y yo le he dicho Usui. Usui, sí, <laughs> Hoy tú. El tú, desde de luego. Hoy te puedes acostar tranquilamente, Natalias. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Cuánto sobre traía esto? Veinte. Pues sí, señores. Nos lo han traído desde Japón. Y, y que sepáis que hemos pedido dos más. Dos más. Se nos ha ido la olla totalmente. Como sea crema, abrimos a las dos. Yo una, una, a lo mejor me la quiero. Una para sortear. No, sí. Sí. ¡Genial! ¿Alguna cartita si no sale el repe sí? Sí, eso sí. Pero una cajita no. Una cajita necesitamos muchos likes mucho, y muchos suscriptores para poder nosotros el día de mañana eh, poder sortear una caja. La verdad. Oye, pero. Que... No... Todos no dudéis, ¿eh? No, no penséis que, que no lo haremos Porque si seguimos creciendo poquito a poco Llegará el día en el que podamos hacerlo ¡Ay, qué lindo! Bueno, esto es como la V Climax ¿Vale? Eh, que abrimos la otra vez ¡Qué bonito los sobres! Lo que pasa es que en este... En esta cajita eh, De 20 sobres Cada sobre viene 5 Cinco. cartas, y hay una lista de 5. Mm, o sea, esta edición es muy cortita. Tiene eh, poquitas cartas. ¿Cuántas puede haber? Cien, ¿60? Ciento y poco, creo. Sí. ¡Y miau! ¡Y miau! ¡Ciento <laughs> y poco! ¡Y miau! Vamos. Pues sí, a lo mejor son 60. <laughs> 60 y, y, y tantas, vamos. O sea, si, si cada página de lista son unas 12 o 15 cartas, ¿cómo va a ser...? Madre mía, y tiene cinco. Madre mía, por favor. ¿Qué las abrimos por, por orden? Sí, vamos a abrirlas por orden. Eh, para la gente que dice ¿Por qué no? ¿Por qué Natalia no abre cartas? Pues sinceramente, porque ella no quiere. O sea, estoy harto de decirse lo que lo haga. Pero bueno, esta Yo en... estoy de modelo, de mujer florero. De, de mujer florero, pues muy bien, como tú quieras. Vamos, que a mí me da igual, ¿eh? Si si, si yo abrirlo o abrirlo ella a, a mí es que me da igual Lo que pasa es que, claro Yo tampoco la voy a obligar O sea, es que la gente se cree Que yo te obligo a, bueno Que yo te impido a ti o te prohíbo El, no ab el, el abrir las cartas Pues no, señora, si es que yo no te lo prohíbo A ah, ah, revés te, te intento que, que la abra ¿Esto He hecho, es una para adelante o...? Tal cual, cual. cual, venga Tal cual, venga vos de primera en japonés, vamos a echar esto para acá. Eh, el señor pescadito, basculín. Eh. Purgroy, Pur, Purloin, purloin. el eh, señor nuevo y que el deo. ¡Oh! Vamos, Clivor con su entrenador, con su entrenador, qué buena. Oye, y, y una Holo, ni tan mal. Ni tan mal, gente, ni tan mal Un buen empiece Está A ver, normalmente la caja Suele venir con un shiny, ¿vale? Esta edición eh, tiene Tres shinies eh, Te puede salir O... Hitran. O Hitran, Greninja O... Eh, ¿Cómo se llama eh... este? El... el Jaulucha. Jaulucha Bueno, con B... El gatito... Es que, de verdad, no... Paso de decir todos los nombres. Ralts. Whiskas. ¡Vamos! Oye. Está en es mi V ¿Y? Ah, una River de esta. Sí, mirad. Mirad, es como... Vienen Pokéballs, ¿ha visto? Oye, eh... Dos hit. O sea, dos sobre, dos hit. Ni tan mal. Ni tan mal. A ver, gente. Nosotros... Buscamos que por lo menos nos salga una doradita Una guapa Una ultra secret Sí, una Ultra Secret Nos vale con una ostra que se me ha quedado ahí no, no sé, no sé No sé si esta es la de inicio O, o qué? Me encanta me esa carta, la de ¿El barbot? Sí Sí, se ve La verdad es que se ve por chula así Stanler Queen miel, sí Miel de mierda Diance, ¿eh? Diance, muy guapa ahí Oh, Pulloin. Bueno, eh, pero es el, el arte de este guapo, o sea que, bueno, ni tan mal. A ver, primer sobre que no viene algo, algo guapo, ¿no? Pero está bien, una holo está bien. Eh, hay mucha probabilidad de que te salga al menos una, una rarilla en el paquete, ¿eh? Vamos a ver qué nos sale de este. Buscamos una, una fullar, ¿Vale? Eh, hombre, quitando el Clebor ese que nos ha tocado fular. Eh, hay algunas que están muy chulas. Sobre todo la de Misty. Con su Starmie Esta es otra Holo con la, con la evolución de, de Stanler. Y. ¡Oh, Scyther, ¡Vale! Bueno, no es, no, es, no es lo que yo quiero, pero eh, nice. es, es mi Pokémon preferido. O sea que, nice. Vale. Vale. Vamos a echar, la, vamos a echar las cartas para abajo. ¿oh? Que no me fío ni un pelo, niño. Ni un pelo, niño. Vamos a ver. Yo sigo diciendo que me parece muy fuerte que en Japón saquen un montón de ediciones y aquí no aquí no salgan. Pero bueno. Aquí lo que hacen es juntar varias ediciones de las de Japón y, claro, son 200.000 cartas y no te salen un ¡Oh! edición V! Y. Sí. Bueno. Bueno, la entrenadora... Altino, muy mala suerte, la no entrenadora tantos. del Team Galaxia. Vale. Bueno, otra V. Eh, mm. No nos vamos tampoco a ahora ahogar en las penas. Hombre, eh, al menos es una V, tío. Y llevamos cuánto sobre. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y este es el sexto. ¡Ey! Este es Chandelier, que no lo teníamos. El Lamper. ¿Odis? Eh, ah, sí, es verdad, el Lamper. Eh... Mitreau. Una entrenadora que desconozco. ¡Ey! Oye. Otro Glibor. y Glibor. Muy bien, ¿y? <laughs> La evolución del, del Quillfish. Oye, estos dos Pokémon están chulos. Y además, como son de los nuevos. Mira, pues ni tan mal. La verdad es que. Mmm... Nos estamos pensando en, en que solamente abrir ya eh, cajitas japonesas. Porque la verdad es que es lo que suele traer más cosillas. Porque mmm, de verdad, nos ha costado más o menos igual que una ETV esto. Y, y ya llevamos dos U's y una fular. Que abrimos una ETV y no nos comemos sé. los mocos. No, no lo siguiente Con biembra, hembra ¿vale? <laughs> hembra, ¿por qué? Porque tiene este triangulito rojo. Eh, la evolución de Eh. El Pueblo, el pueblo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! V-Star Mirad qué guapada, gente Ah, la, la pena es que no tiene relieve No, no es de la que tiene Mira. relieve, pero bueno y ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué sobrazo! ¡Qué sobrazo! Venga, otra entrenadora con su Pokémon y, y bueno, la, la sí, ¿Tiene relieve, no? Sí, mira, pero es, es muy ¿Y poquito. por la parte de aquí de abajo. Mira, aquí, aquí se ve donde, donde tengo yo el ¿Veis? ¿Veis? Oye, 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 oye. Este oye ha sido buenísimo. Eh, Nati, puedes ir poniéndole fundas más que nada porque. Además, ya quiere darme trabajo. Oh, hombre, hombre, tú no quieres abrir los sobres, ¿no, gente? Porque no ha habrá los sobre, pone funda. Así que pon funda. Vamos. Arreando. ¿Qué es de un dios? Vamos. La Jinx. Pillow Squine. Noctowl. Relicant. Absol. Como reverse. Que está guapo. Y. Eh. Bueno, una. Un perfume para mí. Una potion. Una potion. Es un perfume. Un perfume es. Un perfume. Vamos, vamos a ver cuántos queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea. Más de la mitad. O sea. Hemos abierto 8. Y tenemos 2 Vs. Una V-Star. 2 eh, de entrenadores. Do, dos de entrenadores. Eh, gente. Y un montón de holo. Gente, y un montón de holo, reverse. Eh, no, no, pero sigamos comprando eh, la caca. La gran caca de las ETVs, de las cajas europeas, eh, eh, en alemán, en inglés, en español, en italiano, que no sale nada. Es que no sale nada. Venga, pues sigamos así. ¿Por qué? Si seguimos así, la van, a se van a seguir sacando esas cajas que valen carísimas para lo que trae. Porque una ETB que traiga 8 sobres que me parece a mí increíble, por 60 euros. Es que me parece un, una estafa, un robo. Es que mm, por eso, gente, no estamos pensando en solamente abrir cosas japonesas. Porque es que ya veis que nos gastamos lo mismo y, y, y en esto por lo menos conseguimos cosas. Está si, feliz, ¿no? Pues sí. Si, si dejáramos de comprar eh, este, este tipo de producto europeo o de Estados Unidos eh, acabaría in, imponiendo exactamente lo mismo que en Japón. Porque es que la gente solamente compraría los japoneses. Lo malo es eso: que en Japón sacan 200.000 ediciones y aquí juntan 3, 4, 5 ediciones y las sacan en un. Entonces hay muchísimas cartas y la posibilidad es mucho menor. Se viene, se viene. ¡Nuestra primera! ¡Nuestra primera rainbow! ¡Nuestra primera rainbow, gente! ¡Ostras! 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 Oh, oh. Qué, ¡Joder! Claro, es que yo la he visto así y digo, madre mía. Pero señala bien que se vea relieve. Toma, voy a poner esto. Mirad. ¡Qué muy bonita! Mirad cómo se ve, tío. La verdad es que no, no tiene mucho relieve. Mira, sí. mi, mira las hojitas. El follaje. Mira. Porque son hojas. ¿Y aquí abajo, como un ojito? ¿Tiene? Ah, sí. Oye, eh, muy guapo, ¿eh? Este, eh, la evolución de Rowlet? ¿cuál era? Este El... deciduelle, ¿no? Deciduelle, exacto. Pero la forma isui. Wow. Ay. Gente, nuestra, nuestra primera Rainbow, tío. Ole. Ya tenía que ser una cajita japonesa. Y una. Mm, vamos a ver, o sea, gente, queréis, o sea, queréis más muestras de que nos están engañando. ¿De que nos están estafando? Yo solamente lo digo. Además, con la mala suerte que tenemos nosotros, que nos salga esto ya. Mil, Mil, Mil Tank y Roserade. Roserade. Bueno, al menos eh, no estamos repitiendo cartas. ¿eh? La... Me refiero a Rivers y... y la Holo. Eh... Definitivamente... Eh, eh, es que mirad, si es que todavía queda la mitad del paquete. Eh, definitivamente nos van a venir dos. Y que sepáis que al menos una la voy a abrir: Gloom, Lamper. Vamos, Guay. Este no lo teníamos. Este señor ha salido 20.000 millones de veces. ¡Oh! ¡Vamos! Otro deciduye. Vamos, la VI y... Guay. Oye, pero mirad. Es que otra V. Mirad el ojo. ¿verdad? Se pone rojo, qué guapo. Qué guapo. Qué chulo. <laughs> es que, eh, o sea, es que, mm, de verdad, no me canso de decirlo, pero si hubiéramos abierto una, una ETV, eh, vosotros que nos veis todos los vídeos, ¿en cuántas ETV nos han salido más de 2V? ¿Cuántas ETV hemos comprado que, hemos, Con que hayamos suerte, conseguido? No han salido 2V. ¿Y, y, ¿Y cuántas ETV? Que hemos comprado, hayamos conseguido la mitad del, De lo que no hemos gastado Ninguna Y nos sale a lo mejor dos V y, y aquí tenemos 20 Rainbow, De todas las cajitas que hemos abierto Es que es, que es, es Increíble Ford, Es que es increíble Queen. Gallade y Odish A mí estas que salen en la Pokeball me encantan Son súper bonitas Sí, sí lo dicho, todavía no se ha repetido ninguna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Vale, 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 vale. En algunas más con, con entrenado que está o sea, chula. Es que, gente, que llevamos eh, un poquito más de mmm, media caja. Y... O sea, es que cuando nos pongamos a recontar... vais, vais a flipar, no sé. Eh, hot, hot. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta eh, mujer? Kirlia. Kirlia. Purloin. Chandelure. Eh, Ese sí, es Chandelure. Chandelure y. El Quilfish. El bueno, bueno, no pasa nada, gente. No pasa es que nada. No te nada. Caiga. Que no decaiga. Buah, eh, eh, es que ha sido nuestra primera rainbow. Vamos a ver. Eh, es que ya, ya no sé dónde voy a poner tanta caca. Bueno, hemos dicho que una ultra secre la una Sí, sí, oye, por lo menos lo que queríamos lo hemos conseguido. Vamos otra V. Y en este caso, eh, el, o sea, se este? tenemos al Tiplosium. ya y a ¿eh? ¿Qué sí. tenemos? Nada, una de bolitas. De bolitas. Oye, qué chulo. Bueno, un Whiskas. Eso es el Whiskas. Bueno, oye, eh, pues otra V. Pues otra V. Es que eh, si os ponéis a pensar en verdad, ¿para qué queremos sobres de 12 cartas? O de 10 cartas. Si, si luego al final lo único que vamos es a la última. Al, al pool, no. Claro, a ver qué sale la, la, la rara. Oh, el Puchina este muy guapo, ¿eh? Este ya lo tenemos repetido. Y. Ah, un Ralts Dos lilas. Con, con Pokebitad. Natalia comienza a darme otra vez con su dedo asesino. Su lanza. Allí me corte la uña. O su sea, lanza que no arpón. Que tengo Natalia y su lanza arpón. Se me ha la pierna. Claro, porque no te sientas como una persona normal. Te sientas atacándome con ese dedo. Vamos a ver. Roselia. Oye, eh, tiene que venirse ya. Perfumito. Ah, oh, el shiny un, shiny. un shiny. Queremos ya un shiny, tío. Va el plum y. O oh, oh, bueno, el puchina con el, con el sí. esto, que por lo menos está chulo. Un shiny. Oh, cuatro sobres. Oye, gente, o sea, hemos visto apertura de la gente. Y en todas y, sale shiny. Y en todas sale un shiny. O sea, no podemos ser. Nosotros, los únicos que nos salguen un shiny, ¿eh? Vamos, no me lo querería. Lil leo Roselia. Eh, este señor. ¡Oh! Vasco colección Vamos a ir pasando un poquito. ¿Se viene? Yeah. Bueno, bueno, la evolución de Lil leo Y. ¡Ah! Vespiquín. Yeah. Bueno. Eh, oye. El, la evolución del lilleo está guapa eh. Sí, está muy chula en reverse En reverse, ¿eh? Vamos a ver Uf, tengo ganas de que De Ay, que nada, nos lleguen no que tres sobrecitos. De que nos lleguen las otras cajas, ¿eh? Quiero abrir esas cajas Sí o sí Con B, obvio, mira maitiena. Esta señora ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra V Star! Y además sí. diferente. Vamos. Vamos. Uy, uy. Ay, qué bonito! Uy, yo ya me, me pensaba que venía otra, otra cosilla. Oye. Dos v star nos han salido. Sí. Toma, vamos. Vámonos. Vámonos. Fundita al canto. A ver si viene. A ver si viene otro entrenador. Ya, ya se tiene que venir ya un Shiny. No o, sea, un entrenador. o sea, a mí, a mí que no me cuenten milongas. A todo el mundo le va a salir el shiny y a mí no, tío. Un Greninja shiny. Estaría guapo. Esta es la segunda, la tercera. Y ahora aquí, aquí se viene la que puede ser guapa. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Greninja shiny! ¡Greninja shiny! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Enseñalo bien que se vean los cuadraditos. Así. Mira. Vamos, o sea, es que gente, este es el más caro. Este es el shiny más caro. Este se llama Sparkling Shiny. Sí, como veis, no no sale las estrellitas de shiny. ¿Vale? Como en, <laughs> como en todos los shinies. Espérate, a ver si a ver si viene algo más. No, sí, bolitas. Uy, uy, vale, 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 vale. Buah. Es que todas las aventura shiny. que hemos abierto, o sea, que hemos abierto que hemos visto en todas sale un shiny asegurado Último sobre, gente ya, ya aquí no creo que salga nada vale mm, no. porque la verdad es que hemos quemado bastante la suerte en este, eh, en esta caja pero oye eh, la verdad nos hubiera gustado una doradita una doradita o, o una una fular de estas guapas vale pero bueno oye eh, ahora vamos a hacer el recuento y vais a flipar o sea que eh, vale, ahora aquí viene algo que puede ser guapo. No, que el Deo, que está repetida ahí. ¡Vamos! Sí, bueno, entrenador. Bueno, un entrenador. Bien, bien, no es, no es de lo mejor, pero. Oye, genial. Con, con Chandler, ¿no? O Chandelure. Sí. Chandelure, ¿no? Chandelure, ¿no? Esta es la última evolución. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues Natalia, ponle la funda. ¡Qué chula! Voy enseñando todas las. Todas las holo y reverse. O sea, es que mirad. Mirad: reverse, holo, holo, reverse. Hol eh, sí, holo, ¿no? Reverse, holo, reverse. Bueno, es que mirad la cantidad. Que es que esto. Esto es lo que te puede salir a, a ti en un sobre de 10 cartas. Te puede salir esto, con suerte. Con suerte. En la rara, esto con suerte. <laughs> venga ya, venga ya, por favor. Venga ya, Bandai. Y aquí la regalan. Eh, Bandai, de verdad, tío. Bandai. O sea, dejarse de tonterías, ¿eh? Porque es que, de verdad. Mmm, dejar, de, dejar la las de las estafas. Dejarla porque es que mmm, ya mmm, cansáis. Cansáis muchísimo. Vale, vamos a poner todo esto aquí. Está aquí. Es que la, la estoy poniendo por orden, ¿vale? Aquí. Mirad, gente, ¿eh? Todo esto... Por... Por nada. O sea, por lo que vale una ETV. Empezamos. Venga. Tiplosion, V. Decidueye, V. Starmie, V. Viricion, V. O sea, es que ya... 4 Vs. que jamás en la vida no salen en una ETV jamás van a salir en la ETV 4 V entrenador con Chandelure entrenador con Cleavor entrenador con sí, el, el, la evolución de Stanley eh, Derlier o algo sí, así no Derlier vale, pues 3 de entrenadores con sus Pokémon atención V Astros eh Diplosion. Samurot Tenemos dos, o sea, es que nos ha faltado el, el decidue de Astro O sea, es que también ca casi hemos conseguido el triplete Como Shiny, el Greninja, o sea, es que este es el mejor Shiny ¿Eso de los que lleva a colgar la lengua? ¿o? Sí, es la lengua. Ah, pensaba que era una bufanda. Pues eh, eso, como decíamos, estaba Hitra El Haulucha y Greninja, al principio, a lucha, no sé por qué, pero estaba súper caro y era el que más salía. Sin embargo, sí. como bien sabíamos, Greninja, por el Pokémon que era y porque es más difícil que te toque, iba a salir más caro. Y Decidueye sí, Rainbow. Sí Rainbow. ¡Guau! Increíble, ¿eh? Increíble. Yo pienso que, que aquí, solamente con esto, ya tenemos la mitad de la caja. Seguro. Mm han bajado mucho de precio Natalia, como siempre mm, mm. Ella, ella, ella tiene que chafar los sueños de la gente sí, venga, venga, por favor Natalia, esto esto ya es la mitad de la caja no, no, no digo que nos vamos a pagar la caja gente, que ya me voy a enfadar bueno, es más de lo que podemos decir de una ETV vamos, o sea, eh, que no, ni no espérate, espérate, gente olvidarse eh, hemos salido perdiendo. Hemos salido perdiendo. Peor que una TV. Te quiere ya, Natalia, te quiere ya. Venga, gente, nos vemos. Adiós.